todo comenzó en el hospital. El doctor nos pidió que se hicieran todos los estudios y se hicieron todos los estudios en el hospital. Luego, el siguiente sábado llegamos ya con todos los estudios y nos dijo el doctor que él iba a hacer la operación. Entonces, ese mismo sábado nos dijo que quería el anticipo y le dimos 12.500. El siguiente sábado llegamos, nos presentamos al hospital para la que nos citó para el 17 de mayo para la operación. Y nos llegamos al hospital y nos presentamos. Y luego, para decirnos que no iba a operar en el hospital, que se iba a la clínica del doctor Tomás, porque los aparatos que estaban en el hospital no servían para hacer la dicha operación. Luego nos pasamos a donde está el doctor Tomás. Y llegamos a donde está el médico Tomás y que nos dice, aquí el doctor si no nos ha avisado, dice, para esa operación. Y dice el médico, pasen para adelante. Entonces pasamos. Y esperamos hasta las 11 del día que el médico llegó. Entonces comenzó a realizar la operación. Terminó a las 4:30 de la operación, salió el señor a su recámara, salió él así inconsciente de la anestesia, pero ya pasando la anestesia el señor comenzó a decir que tenía muchas molestias y molestias y molestias y comenzó a esponjarse. Al señor lo operaron de la próstata y de alguna piedra en la vejiga. ¿Cómo se llama él? Eulalio López Cruz. ¿Él es su esposo? Sí, es mi esposo. Cuando salió él de la operación, salió el médico Rubén Acop diciéndole que había tenido complicada la operación, que posiblemente había tocado el órgano. Y entonces dijo, pero ya lo reparé, dice, ya no va a haber más. Ah, como quedamos de acuerdo, dice, para que me entreguen los demás. Dice. El dinero, dice, agarré yo y pagué los restantes de los 12.500. La operación fueron 25.000 pesos. Entonces, cuando el señor comenzó a estar delicado, lo volvió a llegar y entonces se lo quedó mirando y lo dio. Y entonces le tocó su herida. Y él al ver la herida lo olió y hizo el gesto que apestaba, pues. Se retiró, nunca más volvió a llegar, y ni un médico más volvió a llegar a la clínica. Ya en el Juan Gran le hicieron todos los estudios porque no llevaba una referencia bien hecha para hacerle su operación. Entonces los médicos dilató todavía lunes, martes para hacerle la limpieza. Ahí fue donde el señor, la bacteria avanzó y pudrió todo el abdomen, donde le quitaron todo, donde los médicos dieron el diagnóstico que era perforación intestinal lo que